Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es haciendo el cambio de ropa, no sé cómo va a salir. He abierto ya el arcón de mi cama, he montado aquí un lío que no sé si es buena idea o no. Aquí he puesto el aro, aquí he puesto otra lamparita y aún así siento que no va a haber como muchísima luz, pero bueno, he encendido también la luz del techo. Y bueno, he abierto el arcón. Y aquí está toda mi ropa. Tengo ya alguna ropa que está guardada de invierno-invierno, pero es verdad que hay otra que todavía no la he guardado. Y lo que no he sacado sí o sí es la ropa de verano. Y es que ya estamos, o sea, yo estoy grabando en el puente de mayo, o sea, ni siquiera es todavía 1 de mayo y es que hace ya muchísimo calor. O sea, yo estoy de tirantes y aunque sé que solo son 2 semanas, yo soy muy calurosa. Yo ya llevo ya casi 2 meses en manga corta, o sea, yo sé que el siguiente paso es de tirantes. Así que voy a empezar a... No está tan mal, pero lo voy a dejar muy mal. O sea, ahora voy... mi idea es sacar todo y clasificarlo. Hoy voy a perder el día, por así decirlo. Pero mi intención es dejar toda la ropa de invierno ya aquí bien colocadita. Voy a sacar más bolsas de Shein que tengo varias todavía sin usar, que lo iré guardando. También tengo otra caja de las de Valencia. Tenía esta caja, pues la guardaré y también guardaré ropa. Y creo que voy a intentar coger la mejor toma posible, porque es verdad que me viene muy arriba cuando os puse la encuesta. No sé por qué me dio por ahí a las 7:30 en el autobús. Dije, voy a hacerlo, no sé qué, y lo voy a grabar. A mí es que me dan impulsos. Y luego pensé, Laura, o sea, no podías haber grabado un favoritos o algo donde enseño las cosas tranquilamente y no grabar una cosa que va a llevar horas. Que justamente no es que tenga mucho tiempo, pero yo para adelante. Así que espero que os guste, intentaré grabarlo de la mejor manera posible y nada, no me enrollo más, dentro intro. Voy a empezar, yo creo, sacando ya todo, toda la ropa y de ahí clasifico, aunque va a ser una locura, ¿no? Bueno, lo bueno de la ropa de verano es que las tenía en bolsas de Shein. Así que voy a sacarlas. Os digo más o menos lo que he hecho hasta ahora. No he hecho casi nada. Básicamente he colocado la bañera esa, he puesto tal, me falta colocar todo esto, todavía está mal. Y aquí está toda la ropa que lo puse, ¿veis? En bolsas del Shein, que es lo único bueno que me vienen estas bolsas. Y eso es lo que voy a colocar de ropa de verano. Lo que voy a hacer ahora es sacar... Es que es malísima iluminación, pero es que mi habitación es muy oscura. Voy a intentar sacar, pues yo qué sé, forros polares, jerseys así, más gorditos, todos de lana, que dan mucho calor, y me dejaré alguna sudadera y algún jersey de estos finos de algodón, pero todo lo demás que sea lana y tal, lo voy a guardar, porque aunque haga un poco de fresco, es que yo con lana en verano, ¿dónde voy? Así que voy a hacer eso. Vale, uso como trípode a mi madre que está aquí, saluda. No puedo que me muevo. Y la intención es, bueno, pues Hola. este de aquí... Que me va a dar calor, que me lo he puesto hasta hace nada. Pues esta la voy a sacar. Esta es de aquí. Uf, no sé, ¿lo saco ya esta o no? Ese es medio finito, ese a lo mejor. Esta ahora a lo mejor lo podría usar. Sí, si viene y luego baja las temperaturas. Pero no van a bajar para hacer 10 grados. Pues guárdalo. Es que voy... El problema es que yo me conozco y soy extremadamente calurosa. Ese es mi problema. Esta chaqueta, los forros polares, que en Valencia que hacía tanto frío en invierno con la humedad, me han salvado la vida, pero aquí es que no lo voy a usar para nada. Esta chaqueta que es súper gordita, que donde voy con ella también la voy a sacar. Esta también gris, que es súper calurosa, también la voy a sacar. Esta roja la saco, o sea, la guardo ya en invierno, ¿o crees que me sirve ahora? Déjala ahora. La chaqueta es más socorrida que la que los jerseys. Vale, a ver, voy a dejar esto por el suelo, así como el que no quiera la cosa. A ver, ¿de aquí qué me queda?
Este de aquí que se queda, porque es súper finito y este, por ejemplo, me hace todo... Ahora es cuando más lo puedo usar. Tengo este que, por ejemplo, también es un tejido finito que lo puedo usar. Este azulón. Mira, voy a quitar todo lo que es lana. Este de aquí es fino, pero lo voy a sacar porque me va a dar calor. Entonces voy a dejar la lana y las sudaderas. Las sudaderas las ordenaré. Ahora están mal ordenadas, pero quiero poner sudaderas por un lado y las que son así finitas de tejido suave por otro. Esto que está bien aquí. Esta yo creo que ya es muy gordita. La guardo. Negra también es gordita, ¿no? Sí. La guardo ya. Esta no, que está esta muy bien ahora. Dos sudaderas. Hacen el apaño. Esta es súper gordita. La saco. Y esta, no sé, esta la saco también porque en realidad es un jersey. Entonces, es finito, pero ya no lo voy a ponerme. Es que yo lo que quiero ahora es que me haga como de abrigo a las 6 de la mañana cuando cojo el autobús, porque luego, incluso a las 8, yo ya me quedo en camiseta de la corta. O sea, es que de verdad que soy muy, muy calurosa. Esta también lo saco. Ese también, ¿no? Este le saco, este lo estaba hace nada. Pero ese es gordito. Y ya tienes los otros. Vale, lo saco. Saco. Mira, este era nuevo y este no lo estrena. Oh, qué pena. Pero es que no hacía tiempo. Bueno, hacía tiempo en febrero, quizá. Pero es que como tiene el escote así, y pincha, no sé, para el cole no lo veía. Y no he salido tanto. Vale, y este sí que le dejo. Que este es muy mono. Y este me sirve ahora para como jersey. Entonces, de aquí ya estaría esto limpio. Aquí tengo los chándal. Que no sé si guardarme alguno o qué hacer. ¿Vale? Porque, claro. Ese ya no te lo vas a poner. Para hacer deporte. Entonces, ahora usaré mallas y pantalones cortos, así que... A no ser que sea para la caminata del próximo día. Claro, esa es la cosa. O me pongo malla para... Es que me voy el lunes a las hoces de... del río Durantón, pero no sé qué ponerme. Si chándal o mallas. Tengo este blanco, pero este no porque se me va a manchar. ¿Este lo guardo ya o me va, crees que me sirve dentro de tiempo? ¿Es gordito? Tampoco es tan gordo. Yo creo que bueno, este, pues déjatelo también. Incluso por si queda una vuelta o algo. O para septiembre después. Sí, voy un día al Pardo o algo. Vale, estos son como más de estar por casa. Que sí, ¿no? Esto ya lo guardo. Este de aquí, también lo guardo. Y este clarito también, ¿no? Vale, y este lo guardo. No, este hemos dicho que este para pues ir al campo. Hace... Vale, este me lo voy a dejar para el campo. Entonces, estos dos, por si tengo que ir al campo algún día. El blanco y el negro. ¿Vale? Genial. Y luego, es que yo uso mucho de estos para estar por casa. Entonces, bueno, me dejo este clarito. Y los otros que parecen colores más de invierno, pues lo guardo. Aquí tengo más sudaderas. ¿Qué tengo aquí? Es que yo creo que aquí hay cosas que ni he sacado. Sudaderas son todo. Vale, pues voy a poner aquí todas las sudaderas. Esta es finita. Vale, esta que es más gordita la guardo porque no me voy a poner ahora. Está juntito una a la otra. Voy a guardar aquí, en estas de aquí abajo. Bueno, esta es mi gorrita. Las sudaderas, rollo para... Para si voy al campo, así, ¿vale? Estas no son las que llevo en mi día a día ahora mismo ni nada. Son las... Pues si me voy al campo, me voy a algún sitio de estos, pues así. Me voy a llevar... Voy a guardar esa. Esta de Yellowstone, que la tengo mucho cariño. Me tendría que comprar ya sudaderas, porque tienen todas muchísimo tiempo. Pero es verdad que como solo las uso ya para ir al campo, pues para qué comprarme. Pero alguna mejor debería hacer. Por y cada una tiene su recuerdo. Claro. Es que cuando íbamos a viajar, vamos en familia, pues tengo una de Vancouver, de Yellowstone. Bueno, la otra me la compré en Londres, pero era de Juego de Tronos. Y ya tampoco tengo tantas sudaderas. Es que claro, o sea, acostumbrada a la casa que tenía en Valencia, que... pues claro, o sea, era una casa que en la habitación era el doble que esta. Entonces tenía muchísimo armario y debajo de la cama de matrimonio, pues claro, ahora... Pues en este espacio pues agobia un poco las cosas, pero bueno, se va a poder. Vale, ahora voy a recolocar esto bien y voy a dejar por un lado las que son como de estas sudaderas, pero que son muy finas y estas son súper cómodas para ponerte debajo la camiseta, eso para las 6 de la mañana, luego las dejo en el departamento y es que
son muy cómodas para luego dejar en el autobús y todo el rollo. Y si, es lo que digo siempre, o sea, si no fuera que estuviera tan lejos del sitio, porque si es a las 8:30 iría ya directamente en camiseta corta. Pero claro, saliendo a las 6:30, pues a las 6:30 es cuando más fresquito hace. Esto también, por ejemplo, es como que te tapa algo y ya está. Pues mira, todo lo he metido en una canastilla de estas. Así que iré recolocando y veremos a ver cómo lo hago. Vale, pues este es el mueble donde está lo del maquillaje. Y aquí tengo pues la ropa, ¿vale? Entonces, por un lado, este es el cajón mío del deporte. Aquí tengo todo para cuando voy al gimnasio. Y no lo voy a tocar, porque lo tengo muy bien colocado y es que deporte voy a hacer sí o sí. Y lo único que tengo son camisetas cortas, que quizá las usaré menos y empezaré a usarlas de tirantes. Pero también las tengo aquí colocadas. Y aquí tengo mallas de colores, negras y tal, y mallas más cortas, más largas. Y aquí central tengo los top. Entonces, este cajón lo voy a dejar así tal cual. En este cajón, es un poco, lo he intentado ordenar como 3 veces desde que estoy aquí. Y es que como antes en donde el maquillaje lo tenía todo mejor apañado, ahora como me ha crecido he guardado como la parte de repuestos. No sé si os molaría ver todo lo que tengo. Pero son repuestos y cosas que en un principio está destinado a acabarse. Entonces pienso que en algún momento este cajón se irá reduciendo. Parece que hay mucho, lo intento recolocar. Ocupa más estas 2 cajas de esponjas que otra cosa. Pero es que así por lo menos lo protejo y no coge polvo. Y están pues repuestos de cremas hidratantes. Bueno, los pintauñas sí que los tengo aquí, pero todos son repuestos. Esta de aquí sí que voy a hacer cosas, ¿vale? Porque esta es la única que tengo de mangas largas, ¿vale? Esta es de manga larga, que ya la voy a quitar. Esta es la otra de manga larga, que la uso mucho para estar por casa, que ya sabéis, la de Shein, que la voy a quitar. Esta es muy finita y es manga larga, pero la voy a poner como jersecito para este mes, para por las mañanas. Así que este le voy a dejar también aquí. Estoy apurando mucho ese cajón, si no lo hago en 2, pero por si no me entra toda la ropa de verano, que no lo sé. Pero por dejar huecos. Luego de aquí, estas camisetas son de manga corta, pero me van a dar mucho calor, ¿vale? Porque son tejidos más gruesos, así que eso los voy a quitar. Mi camiseta esta de Edimburgo también la voy a quitar. Y en general voy a quitar todo esto, excepto estas 2 cosas que las dejé, yo qué sé, de cuando vine de Valencia, que era de la playa. Pero bueno, estas las voy a dejar aquí porque luego lo recolocaré. Aquí es donde tengo, en este cajón, la ropa interior, en plan los calcetines y las bragas. Y aquí es donde tengo las camisetas. Y las camisetas, como son todas de mangas cortas, lo voy a mantener porque mangas cortas voy a seguir usando, se haga verano e invierno. Y de aquí yo creo que no hay ninguna lo suficientemente cálida, o sea, de estas que den calor, esas ya las he quitado como para no poder usarlas en verano. Y como no tengo tantas y está bien el cajón, yo creo que lo voy a mantener. Así que mi intención ahora es, con este cajón vacío, uy, Estela, que me equivoco, con este cajón vacío y con esos de ahí, ir desempaquetando. Ah, bueno, y os voy a enseñar el otro cajón. No le tenéis mucha fe a que luego toda la ropa me entre bajo la cama, no os preocupéis. Yo tampoco, pero confiemos. O no, no lo sé. Pero aquí, en este cajón, voy a guardar los pijamas más de invierno. También los voy a sacar y voy a dejar aquí los pijamas cortos. Y ya con este cajón, el otro 2 y tal, tengo que intentar, bueno, esto es la montaña que acabo de sacar, toda la ropa de verano. Y ya está, solo sería esto. Creo que lo primero que voy a hacer es sacar los paquetitos de aquí para saber e ir ordenando lo que tengo. Vale, entonces tengo bolsitas de Shein con cosas. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la más grande. 6, 7 y 8. ¿Dónde más? Y 9. Tengo estas 9 bolsitas. Tengo además estas 2 bolsas vacías de la última compra, así que con todas estas 9 mi intención es meter lo máximo posible luego de invierno de lo que acabo de sacar. Entonces mi intención va a ser ir bolsita por bolsita, ir sacando e ir dejando bolsas vacías para luego guardarlo debajo de la cama. Y yo creo que eso es lo que voy a hacer. Ir poco a poco recolocando y haciendo hueco.
¿qué hago? ¿Empiezo por la bolsa más grande? Y así luego me da pereza, menos pereza las pequeñas. Creo que sí. Voy a dejar las pequeñitas aquí. Voy a empezar con esta grande. Y voy a empezar a sacar ropa. Vale, aquí cosas que tengo que tener en cuenta. Que en verano uso pantalones cortos. Entonces, vale, esto es un pijama. Chándal también de pantalones cortos. Y más chándal de pantalones cortos. Porque yo generalmente, pues eso, uso mucho. Cuando estoy en casa, estoy constantemente, pues, usando este tipo de ropa. Vale, más, y esto es pues, si voy al campo, cualquier cosa. Ah, el pantalón del Sein del año pasado. Este estampado, que es muy bonito. Y vestidos, porque también tengo vestidos. Vale, pues esta bolsa estaría ya vacía. Así que voy a clasificar, porque aquí hay varias cosas que las voy a colgar en el armario. Y otras cosas, ¿vale? O sea, este por ejemplo lo voy a colgar. Y el vestido, este morado también. Y este vestido lo voy a colgar, aunque luego va a ir a la plancha porque está hecho un buruño. Este vestido, que es así. Ay, es así el vestidillo. Que ahora lo tendré, o sea, por tenerlo guardado y colocado, pero después pues va a ir a la esta. Así que voy a guardar un momento todo esto. Y también este, que se me olvidaba decirlo. Este blanco de aquí, que es súper bonito. Así que ahora ya sí, voy a guardar todo. Vale, actualización. Qué horror de luz, de verdad, no me lo tengáis en cuenta. Pero es que si no, no avanzo. Aquí van los pantalones y los vestidos, ¿vale? Los he ido colgando aquí. Los pantalones, vaqueros, los voy a seguir manteniendo, la verdad. Estos son de estos que son tejidos finitos. Así que por un lado están ahí los pantalones y vestidos que iré guardando a medida que van apareciendo. Esta última al final la he vaciado y ahí voy a poner todas las camisetas de tirantes. Y sobre todo las que no son tan para salir, sino más pues para mi día a día, la playa, salir a la casa, yo qué sé, ¿sabes? De estos de verano. Y por este lado está esto, que al final yo creo que lo voy a dejar así tal cual. Y aquí he metido todos los pantalones cortos. Y aquí algunos más cortos, pero estos son como más para salir, más monos. Y estos son más rollo chanda, ¿sabes? Lo típico pues, para la playa, para estar por casa, bla, bla, bla. Y ya está, y creo que aquí, en este hueco que le he dejado vacía, bueno, esta es la de la playa, que esta la voy a quitar de aquí, van a ir todas las de tirantes en plan monas. Pues nada, me vuelvo a sentar aquí con vosotras y aprovechando la bolsa vacía que me ha quedado, voy a ir guardando la ropa que he sacado, que habéis visto, y voy a intentar ir guardando poco a poco en la cama e ir ordenándolo en cestas. Mirad que siempre intento hacer limpia de ropa, pero es verdad que... O sea, yo siento que luego no tengo tanta ropa, pero cuando lo ves así dices, pues sí que tienes. Y da ganas ya de tener ahí una habitación, pues eso, con todo el vestidor y todo por la cantidad de ropa que hay. He sacado un montón de pantalones, pues mira, de estos de invierno, de pijamas y tal. Y espero que el vídeo se esté grabando bien. Lo estoy haciendo con la mejor de las intenciones, pero es verdad que... Que como es un vídeo de estar moviéndote por todos los lados, pues es complicado. Lo que pasa es que me apetecía, aprovecho ahora ir guardando, os voy contando un poco porque me apetecía un poco de chill, de estar un poco poniéndonos al día. Y es que llevo que el jueves, bueno, vosotros ya lo habréis visto el domingo, ya habréis visto que llevo ya 2 jueves que no estoy subiendo vídeos. Y es que mayo está siendo... Bueno, abril y mayo ya son una locura. Abril un pelín menos, pero mayo sí. Y bueno, la última semana de abril, para que para mí ha sido esta, nada, esta última semana, también lo ha sido porque, claro, ahora con los chavales he tenido la primera semana de la tercera evaluación, que es que está súper mal porque les han quitado ya... Que yo en mi época, si la gente le quedaba algo, iban a septiembre. Pero tenías hasta el 21 de junio, que a lo mejor tenías hasta el 16 de junio con exámenes. Pero claro, podías dar pues 15 días, o sea, hasta el 15 de junio o así contenidos. Y ahora
está muy mal porque prácticamente creo que ya a primeros de junio, o sea, la última semana de mayo, primeros de junio, tengo que tener las notas de todo porque luego hay que hacerles exámenes de recuperación a la semana siguiente, o sea, es que ni siquiera van a tener como tiempo real de estudiar, porque yo me acuerdo de que muchos chavales les quedaba para septiembre, entonces a mí a lo mejor me cogían de profe particular y me tiraba todo agosto. Hacíamos, a lo mejor con algún chaval, hacía yo, me cogían de lunes a viernes 4 o 5 horas, o sea, toda la mañana dando clases, y luego esa persona pasaba de curso y ya está. Aquí la verdad es que el que no vaya por el 4, o sea, que sea un poco así, el que no ha hecho nada lo tiene muy difícil para pasar. O esa es la sensación que a mí me da. Y luego a mí otra cosa que me molesta es que no me permite dar todos los contenidos que yo quisiera. Porque al final el libro tiene 15 temas, 12 temas, y es que la estadística, por ejemplo, siempre se queda atrás. Y cada vez siento que queda menos tiempo. Además yo partía con cierto retraso, porque con la anterior profesora a la que yo sustituí, pues se quedaron muy rezagados, o sea, yo empecé en febrero y la mayoría iban con el tema 3. Y claro, les estoy metiendo caña, yo creo que me odian un poquito. Pero es que necesito que por lo menos tengan un mínimo de conocimientos, aunque me quede la estadística como en todos los cursos, pero por lo menos que sea eso, que no se queden sin dar cosas muy importantes. Por ejemplo, en cuarto de la ESO me falta que queden vectores y la parte de trigonometría, que luego está toda la parte de combinatoria, toda la parte de probabilidad que me gustaría, pero bueno, en teoría, aunque acaben en mayo, hasta el 22 de junio hay clases, mi intención es dar esa, aunque no entre en temario, darles esos temas. Lo que pasa es que creo que en cuanto vean que hay tema, no va a aparecer nadie, pero bueno, eso ya será cosa personal de los chavales y no es intención mía. Luego también, no sé hasta qué día voy a estar yo dando clases, porque como yo estoy haciendo una sustitución, dependo mucho de la otra persona. Entonces yo creo que a mitad de junio o algo así se incorporará. La cosa es que el 17 de junio es las oposiciones, que además me voy a presentar a dos, a la normal y a la de estabilización, o sea, para Masonry a dos. Igual, me estoy haciendo 8 cursos que uno ya me lo he quitado y tengo 2 a punto de terminar que para el año que viene no me sirven, pero me sirven para dentro de 2 años para conseguir los máximos puntos para trabajar. Y yo qué sé, o sea, estoy como a mil cosas todo el rato, ¿vale? Esta bolsa ya está. Voy un momento a recolocar el contenido de estas bolsas. Y bueno, lo que decía, que espero que me escuchéis bien y tal, que estoy como a mil cosas a la vez. Hay también otra cosa, que de profesores y tal, que tengo el 4 de mayo, o sea, en nada, y no se sabe ni siquiera de qué va, un curso de acreditación metodológica, que también me he presentado. Vamos, que estoy de verdad a mil por hora. O sea, igual que os decía que yo en Valencia estaba muy tranquila, aquí es como que todo el rato de tirarme. Esta semana me estaba acostando entre las 12 y las 12 y las 2 de la mañana también corrigiendo exámenes. Porque, no sé, me pasa que quería dejarme el puente para mí, o sea, pues para grabar esto, para estar con las opos, estudiar las opos y tal, y no estar todo el rato como pensando en los chavales. Y luego también me pasa que yo les hago un examen y enseguida como que quiero corregirlo para que tengan la nota al día siguiente, porque los chavales luego lo pasan muy mal. Entonces no me gusta que tengan el run run, o sea, y de verdad te lo agradecen, no me gusta que tengan el run run de que no te he sacado. Cuanto antes se quiten la tirita y sepan si han aprobado o suspendido, porque ellos para hacer sus cábalas y tal, y ir sacando ya bolsas, mucho mejor. Creo que, o sea, aunque para mí es una paliza, yo sé que eso son 2 días, que luego yo ya estoy bien, y ellos a lo mejor, pues eso, van haciendo sus estrategias, se mentalizan. Vale, esta la voy a guardar tal cual ha venido, porque es muy de invierno. Esta no la debí de ver. Mira, aquí ya voy a guardar, ya que estoy, camisetas cortas, pero que no me las voy a poner este verano. Pues eso, lo que iba diciendo es eso, que me gusta que tengan las estas lo antes posible, y entonces pues eso, me metí una paliza, luego hacer los exámenes, que
que por lo menos yo les hago los exámenes todos míos, o sea, los voy sacando, los hago mil veces yo para ver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones, hago sistemas que sean relativamente fáciles, o que cada uno del curso, pero que no voy muy a fastidiar, o que sea, que no se tiren todo el examen con ese sistema. Al menos lo intento, ¿sabéis? Y... ¿esto qué era? Es que no me acuerdo ni de lo que tengo. Esto yo creo que me lo compré ya hace tiempo. Y es una camiseta rollo de estas apretadas, medio faja. Que me la dejaré para el invierno que viene. Why not? O sea, ahora no me la voy a poner en verano. Así que eso. Es por eso que he quitado lo de los jueves los vídeos, pero que va a ser mayo-junio. Es decir, luego en julio, porque yo acabo las OPOS el 27 de julio. No, el 27 de junio. En julio no sé si habrá algunas, la verdad. No tengo ni idea. Supongo que si pasara en las OPOS normales, sí. En las OPOS de estabilización creo que acabo simplemente ya en junio. Así que yo creo que en julio, porque no creo que las OPOS normales las pase. No lo sé, según lo vea. Creo que en julio ya estaré libre y, o sea, volveré a subir dos vídeos a la semana. Pero yo quería hacer seguir haciendo dos vídeos, pero estoy viendo que se está haciendo la cosa inviable. Y me ha venido muy bien el puente este de mayo. La faena que no estoy en Madrid, en el centro, porque el 15 de mayo, pues no sé qué día es, el de San Isidro, pues claro, no, yo tengo cole. Aunque bueno, así no pierde. Y nada, y yo en mi centro el viernes, o sea, hicimos el día del libro y nos tuvimos que disfrazar y tal. Y también ese día ha estado muy chulo, les preparamos una gincana ahí por todo el instituto. Nosotros cada uno era una asignatura, que yo creo que también se lo pasarían bien, un poco para que no sea todo el rato exámenes, dar contenido a punta pala porque no llegábamos y tal. Que es un poco eso, pero bueno, quería también, yo... por lo menos yo quería que tuvieran el examen antes del puente para dejarles el puente para tranquilos por mi asignatura. O sea, como que se olviden de mí 5 días, que luego llega mayo y me van a odiar. Pero bueno, esa era mi intención. Y en esas estábamos. Vale, otro paquetito. Claro, los paquetitos son más... o sea, entran menos cosas porque, claro, la ropa de verano con la de invierno no tiene nada que ver. Pero bueno, la bolsita un poco más grande me va a servir para... para estas así, un poquito así. A ver si me entra todo debajo de la cama. Y ya con el cambio de armario, por lo menos ya es como que me da una paz tener la habitación ya lista. Pero no sabéis cuánto. Sí que me ha dado pena esta, que al final no la haya estrenado este año. Pero bueno, la estrenaré el otoño que viene y ya está. No sé por qué no la estrené. Creo que me la compré en enero. Es que no me acuerdo. Creo que sí. Y tengo todavía la etiqueta, pero bueno. Ya la estrenaré y ya está. Ya he guardado la ropa que había sacado, así que voy a sacar... bueno, este es el bikini, que este tal cual lo voy a dejar con la bolsa. Y lo voy a guardar en la zona donde estoy dejando los bikinis. Que me viene súper bien luego tener una bolsa de estas de Saint chiquitita, pues si voy a la playa o tal, tener el cambio. Aquí tengo otro bikini, que este lo saco porque lo dejaré con él. Vale, más pantaloncitos de estos cortitos de verano. Camisetitas de estas de tirantes. Este pantalón me encanta. Estos pantalones cortos de verano son súper cómodos, son súper finos. Y a mí el color este me parece súper chulo, pega con cualquier cosa. Y ya, es que saco mucho cosas de casa, pero luego no estoy viendo las camisetas de calle. Vale, luego esta camiseta, bueno, otro pantaloncito así rollo chándal, más estas camisetas color topo, por ejemplo con ese verde que queda genial, este otro pantalón de color tierra también muy chulo. Tengo esta camiseta así blanca, también muy chula, en plan camisa. Esta otra, esta no me la pongo mucho, la verdad, no tengo confianza, pero bueno, me parece bonita y siempre la tengo. Esta me encanta, la habéis visto un montón de veces en los vídeos, esta es muy chula, esta me la voy a poner todo el rato.
esta otra de rayas. Me tengo que comprar alguna camiseta más de tirantes así, mona. Y luego una camiseta blanca. Tengo esta otra, que es de... Esta lo malo es que... De hombros, pero que se sube todo el rato. Pero me parece muy bonita, es súper alegre. Otra camiseta blanca, pero con detalles. Porque a mí todo... O sea, soy muy, muy, muy básica. Ay, tengo esta camiseta, pero esta es manga corta. Esta la voy a guardar para el siguiente invierno. No lo administré bien. Este mono, es un mono corto. También muy chulo y muy cómodo. Una camisetita. Esta me puede servir ahora de tirantes. Así, también un color coral. Todo esto luego lo iré llevando para planchar porque está todo arrugadísimo. Esta camisetita de palmeras. Estoy en la playa con el pantalón verde, queda súper bien. Esto es una camiseta corta de Harry Potter, pero esta la voy a guardar porque ya las camisetas así frikis ya no llevo tanto. Esta camiseta de hojas así. Esta blanquita, pero esta es más de playa. Y esto... Esto es un mono que no lo he estrenado jamás. Y lo voy a guardar para el invierno, yo qué sé. Lo pensé en algún vídeo o algo, pero... Es que no me lo pongo nunca. Esto como interior en invierno lo podría usar. Así que nada, lo guardaré para el invierno y ya está. Y un pantalón de Harry Potter de verano. Y ya está. Y esto es toda la ropa que tengo de verano. No tengo nada más. No. Pues camisetas sí que me va a tocar comprarme, ¿eh? Porque camisetas de estas así, voy a seguir usando las camisetas cortas. Lo único que he sacado son los pantalones cortos. Pero camisetas no tengo casi nada, solo cuatro blancas. He ido vaciando esta caja que he encontrado más camisetas de verano. Vale, tengo más, ya decía yo, digo, qué pocas. Y tengo aquí alguna más. Tengo que hacer ahora filtro, pero bueno, esta la he vaciado. Esto ya lo he colocado y por el momento ha quedado así, ¿vale? Esto es el pijama de invierno, los jerseys, una de las bolsas. Aquí ha quedado todas las bolsas. Y ahora quiero meter alguna bolsa más y las demás hacerlas también aquí, como buruñeles así. Y eso me falta también un poco organizar. Así que aquí seguimos, ¿vale? O sea, estas dos las voy a ir apartando, las que voy a seguir usando. Esta también de hombros. Vale, vale, sí que tengo. Es que... El problema es que a mí se me olvida qué ropa tengo y yo decía, ya está, esto es toda la ropa que tengo, pero no, sí que tengo alguna cosa más. Vale, chicas, pues ya está, ya lo tenemos, ha costado un poquito, pero bueno, os hago el tour de toda la ropa y cómo ha quedado. Bonito, bonito, no ha quedado, no queda tan estético como a mí me gusta, porque a mí sí que me gusta que quede como más apañadito, pero bueno, ha entrado todo. Más sobre al final cuatro bolsas de Shein, pero son muy chiquititas. Y al final, pues tampoco me hacía mucho el apaño. En verano, la ropa de verano entra mucho mejor que la de invierno. Pero bueno, básicamente he conseguido que entrara todo. ¿Vale? Ha quedado así. Así que yo ya voy a cerrar el arcón. Y os enseño un poco cómo han quedado los cajones. Este de las camisetas no ha cambiado nada. Solo le he metido esta camiseta amarilla. Otra más amarilla que tengo. ¿Qué más? Esta es la ropa interior. Esta es la de tirantes que he metido y ha quedado así. Está súper mal ordenada, la tengo que colocar bien, pero como tengo que planchar todas las camisetas que hay y tal, pues bueno, las voy a ir sacando y ya las colocaré por colores y cosas así, pero bueno, que me ha entrado todo. Y no son tan pocas como me pensaba, o sea, tengo bastantes. Y ya de aquí intentaré ir haciendo limpia y ver qué me compro para compensar y todo eso. Y aquí, bueno, básicamente ha quedado igual. He metido alguna chaqueta de estas de verano nueva. Y yo creo que en general tiene menos contenido, o sea, menos cantidad. Porque he quitado los forros polares y tal. Y luego aquí he metido esta también. Este que es muy fresquito para ahora, para el verano, pues para, pues eso, me viene bien. Es así. Este que es de camisetas de y chándales, lo he petado, ¿vale? De estas de estar rollo por casa, o sea, lo he llenado un montón. Estas son las de salir, ese está medio vacío. Así pienso en qué tengo que comprar y qué no en futuras veces. Pero bueno, es verdad que estoy en verano en general, cuando no trabajo ni nada, es que estoy más tiempo en casa que yendo a tal sitio, ¿sabéis? Entonces, en verdad, es más cómodo. Y bueno, casa o yéndome, yo qué sé, a la playa, ropa de playa o ropa a lo mejor de ir al campo.
Ropa de invierno, o sea, ropa más de pantalones, trajes, tengo ya también los largos que los tengo en el otro lado colgados, entonces, pues bueno, es lo que hay. Aquí he metido las sudaderas y los pantalones de chándal largo, que eso ha quedado así. Ahí he metido alguna sudadera más. Y en el último que se ve la gorra, pero en verdad están aquí metidas todos los bikinis. Tengo aquí todos los bikinis, que los he conservado en las bolsas de seis. La ropa así también de colgar todos los pantalones y faldas están aquí, ¿vale? Aquí hay un montón de faldas, vestidos, ¿vale? He rescatado un par de vestidos más, pantalones finos, luego los vaqueros y eso de todo el año y bueno, hay alguna camisa. Y luego aquí los pijamas de verano que los tengo que colocar bien porque básicamente los he tirado de la desesperación, pero son todos cortitos, he dejado alguno así largo para ahora y todos los demás son los cortitos. Y aquí he dejado camisetas, pues yo qué sé, también camisetas de sastre, camisetas de tirantes, muchas de estar por casa y alguna que sí es para la calle y tal, pero bueno, de playa y cosas así, ¿sabes? O sea, las típicas que no son para mi día a día o tal, pues bueno, las he metido un poco aquí, cajón desastre. Pues nada, chicas, hasta aquí el vídeo del cambio de armario. Lo he grabado lo mejor que he podido, no sé cómo ha quedado, creo que muy bien me ha quedado, pero bueno, he hecho lo mejor que he podido. Lo bueno es que ya el cambio está hecho, porque es que es una pesadilla. Y no he tardado tanto tiempo, ¿vale? O sea, yo creo que habré tardado unas 3-4 horas. O sea, es tiempo, pero que tampoco he perdido todo el día ni nada. O sea, todavía me queda, ahora comeré y me queda la tarde. Y dentro de lo que cabe ha sido bastante rápido. Y bueno, mi intención es reducir cosas, porque es verdad que tengo mucha tralla, muchas cosas, pero es verdad que es que a mí me cuesta mucho, si no están mal, porque sé que las puedo seguir reutilizando. Entonces, tengo que intentar ir poco a poco, como ir gastando y rompiendo cosas para ir reduciendo, y cosas que este año ya vea que no, pues iré reduciendo para que no haya tanta paliza. Pero bueno, y luego hay cosas que sí que tengo que ir como comprando. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, eso, recordar eso de que ahora voy a subir todos los domingos. Eso lo quiero seguir manteniendo. Ya os he dicho más o menos los plazos que tengo. Que yo creo que sí que podré hacer lo de subir todos los domingos. Seguramente si es el de las opos o algo así, pues a lo mejor esas 2 semanas puede que no haya vídeo, pero bueno, ya os iré informando porque todavía queda todo el mes de mayo. Así que nada, ya contarme vosotras qué tal, si vosotros tenéis el mes de mayo movidito o no, o vuestro trabajo permite estar más tranquilitas y tal. Y nada, y ya me despido aquí, que paséis un bonito domingo. Adiós, chicas.